el programa de esta semana dirigimos nuestras pisadas a la calzada romana de la Vía de la Plata, en el camino de Santiago del Sur, a su paso por las provincias de Zamora y Salamanca. Lo hacemos con una intención: refrescar la memoria del inicio de la denominación de origen protegida Tierra del Vino de Zamora, hasta el comienzo de la actual ruta turística Ruta del Vino de Zamora. Atrás quedaron los tiempos en los que un grupo de viticultores, a la orilla del camino y de la calzada, soñaban con elaborar vinos de gran calidad. Unos bodegueros que siempre tuvieron muy clara su identificación con la Vía de la Plata y con las piedras miliares que jalonaron un día la vieja calzada romana que venía de Mérida y se dirigía a Astorga. Casualmente, la Ruta del Vino de Zamora tiene su ámbito geográfico en el entorno de esta calzada y camino. Hoy ha logrado unir en un frente común a los bodegueros, a los peregrinos, a los restaurantes, a los albergues y a los aficionados al mundo del vino. Vamos a conocer esa Ruta del Vino de Zamora de la mano de su presidente, el bodeguero y atleta Ramiro Morán. Conoceremos la parte salmantina de la ruta junto a su vicepresidenta Pilar Fernández Troconiz. También pulsaremos el apoyo de las instituciones zamoranas, desde el Ayuntamiento de la capital a la institución provincial, la Diputación. A la orilla del río Duero, en Zamora, charlaremos con el ilusionista Miguel de Lucas, que nos demostrará que el camino, el peregrino, la viña y el vino tienen algo mágico. Comenzamos el programa en Villanueva de Campeán, sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Nos espera su secretario, José Manuel Braña, un tipo que lleva más de 2 décadas al frente de la gestión del Consejo y que se ha ganado a pulso el respeto y el reconocimiento de bodegueros y viticultores. José Manuel, ¿cómo apareciste por Zamora? Pues yo aparecí por Zamora un poco por casualidad, porque mi mujer aprobó una oposición de secretaria de ayuntamiento y buscando un destino, conocíamos Zamora porque yo había hecho la mili con muchos compañeros de aquí de Zamora y nosotros somos los dos asturianos, nos parecía que estaba relativamente cerca y yo dejé mi vida en el banco y me vine aquí un poco a la aventura, ¿no? Y así empecé. Bueno, bien, tu mujer sigue de secretaria en pueblos del entorno, de la Tierra del Vino, por cierto. Sí, sí, en 5 ayuntamientos de la Tierra del Vino, exacto. Sí. Muy bien, oye, ¿tenéis 3 hijos ya? Cuatro. O sea, ¿tú has fijado población en la zona? Yo me he dedicado a fijar población, desarrollo rural, he hecho lo que he podido por la comarca de Tierra del Vino, ya lo por creo, mi familia. Y ya lo creo que lo has hecho. José Manuel, ¿cuánto tiempo llevas al frente de la gestión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tierra del Vino de Zamora? Bueno, yo comencé aquí hace ya casi 22 años, cuando tuvimos el acceso al nivel de protección vino de la tierra, posteriormente vino de calidad con indicación geográfica y a partir del 2007 ya con la denominación de origen. Yo conocí esas épocas cuando tú empezabas y todavía no teníamos muy claro si esta denominación de origen iba a salir adelante y si los viticultores y los pocos bodegueros que había iban a encontrar la respuesta que buscaban. Cuando tú empezabas, más o menos cuántas hectáreas de viñedo teníamos y cuántas bodegas elaboraban vinos embotellados. Aquí empezamos prácticamente con unas 60, 70 hectáreas inscritas y teníamos, yo creo que de aquella, 4 bodegas. Han pasado 20 años, ¿cuántas bodegas hay hoy y cuántas viñas o hectáreas inscritas en el Consejo Regulador? Actualmente tenemos 12 bodegas inscritas, todas ellas elaboradoras y embotelladoras, y tenemos aproximadamente 600 hectáreas de viñedo inscrito en la denominación de origen. ¿Ha merecido la pena la apuesta? Sí, ha merecido la pena, yo creo que sí. Los vinos de la tierra de Zamora, es un nombre un poco largo, pero nos vamos acostumbrando. ¿Los vinos de la tierra de Zamora han ido alcanzando ya su hueco entre los prescriptores, en el palmarés de los concursos, entre los vinos que seleccionan los sumilleres o la prensa especializada?
Yo creo que sí, poco a poco hemos ido dando a conocer los vinos que se elaboraban aquí. Aquí siempre se ha producido muy buena uva. El problema es que se vendía para afuera y el valor añadido no quedaba en la comarca. Entonces aquí lo que se pretendió fue cerrar el ciclo con una denominación de origen para que todo el proceso productivo se hiciera dentro de la comarca. Y ahora creo que hemos cerrado el año pasado casi con 300.000 botellas, que para una DO pequeña y modesta como nosotros está muy bien, y ya no solamente comercializamos no solamente en el mercado nacional, sino en países tan dispares como China, Japón, Rusia, Polonia, Estados Unidos, Canadá, Brasil. Yo creo que se ha mejorado un poco, sí. Está muy de moda lo de la viña vieja. Algunos hablan incluso de centenarias. Está muy de moda los vasos y en este caso vosotros prácticamente es todo viña vieja. Sí, aquí yo creo que hay prácticamente la mayor concentración de viñedo viejo de España. Yo creo que es un patrimonio que hemos heredado de las generaciones anteriores y que tenemos la obligación de conservarlo y de ponerlo en valor. ¿Cuál es la vinífera, cuál es el cepaje o la variedad de uva que identifica a los vinos de la tierra de Zamora? Aquí en Tierra del Vino de Zamora casi siempre hemos elaborado tintos. Eminentemente éramos una denominación de origen de tintos, prácticamente monovarietal de tempranillo, que es lo que tenemos aquí de cepa vieja. Pero en los últimos años hemos ido trabajando muy bien también las variedades blancas y ahora hacemos monovarietales muy buenos, tanto de Malvasía, de Verdejo y de Godello también. También tenemos el moscatel de grano menudo, pero se elabora en semidulce, no para elaboración en vinos secos. En el mapa del vino de la región sois una denominación muy pequeñita. José Manuel, llevas 22 años en el Consejo Regulador. Si no llega a ser por el Consejo Regulador y por la denominación de origen, no hubiésemos tenido bodegas, no se hubiese invertido en el sector del vino, no se hubiese conservado parte de las viñas cuando los derechos se los estaban llevando. Claro, indudablemente no. Algo que se pretendió aquí cuando se buscó tener un cierto nivel de protección en los vinos era acabar con el arranque de viñedo. Evitarlo. Aquí sí que hubo cierto arranque de viñedo porque hubo unas generaciones que vivían de la viña, pero sus hijos, sus familias se habían marchado fuera y entonces ya no tenían el valor para aquella gente que estaba fuera. Entonces se arrancaban las viñas y entonces eso era una pena para la comarca. Tanto trabajo, tantos años y ver las cepas con las raíces hacia arriba, al aire, era una visión trágica, ¿no? Y eso sí que se ha conseguido. Se ha conseguido que se mantengan esas viñas, tenemos relevo generacional, que es una cosa muy importante, y lamentablemente en la denominación de origen no podemos absorber en las bodegas inscritas la producción de las 600 hectáreas, pero poco a poco camino vamos de ello. Los bodegueros se identifican con la Vía de la Plata y el Camino de Santiago y en consecuencia con los miliarios. Por cierto, que hay algunos miliarios por la ruta. Sí, la verdad que eso ha necesitado cierta concienciación. En un principio la gente no ponía en valor este elemento cultural que tenemos, que es el Camino de Santiago, que cada vez viene más gente. La verdad que mucha gente que viene ya ha hecho otros caminos, normalmente el camino francés, el camino del norte, y la gente se sorprende porque este camino, aun siendo menos conocido, tiene unos paisajes increíbles. De hecho, yo aquí, como tengo el Consejo Regulador en la propia sede del ayuntamiento, viene mucha gente para que les sellemos su paso por aquí y se sorprenden de lo bonito que es, especialmente el tramo que tenemos entre el Cubo del Vino y Villanueva de Campeán, porque, primero, hay bosques adehesados, tenemos un montón de viñedo, cereal. Y una cosa muy importante, que el camino va lejos de cualquier carretera. Y eso es una cosa que los peregrinos valoran muchísimo. ¿Te has arrepentido alguna vez de tener que bregar todos los días para defender la de una denominación pequeña con un grupo de viticultores y bodegueros? No, porque yo, mis orígenes son rurales, creo en el desarrollo rural, y es verdad que no contamos con el presupuesto de grandes denominaciones de origen. Y tenemos muchos problemas porque hay que comprar muchas cosas, no, a veces no llega el dinero, hay que promocionar, hay que hacer muchas actividades para las cuales no tenemos el presupuesto necesario, pero contamos con una cosa que es más importante, que es con la ilusión y el apoyo de la gente. Que eso es muy importante porque a mí muchas veces me vienen viticultores, me vienen bodegueros y nos agradecen lo que estamos haciendo, lo que hemos trabajado, y para mí eso está más pagado que el dinero. Lo de la ruta del vino ha venido muy bien, ¿no? Sí, hombre. Una herramienta más. Yo contaba antes el tema del desarrollo rural y es un elemento fundamental. Aquí identificamos en su día que tenemos una muy buena propuesta turística, pero estaba un poco deslavazada y había que organizar eso
con algún mecanismo, y el mecanismo vertebrador del turismo en la zona tiene que ser la ruta del vino de Zamora. De nuevo un placer, José Manuel. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 20 años. Hombre, espero que sea un poco antes. Nos vemos muy de vez en cuando, pero siempre sentimos tu apoyo, la verdad. Muchas gracias, Javier. A ti, amigo. Ha llegado el momento de ir en busca del presidente de la Ruta del Vino de Zamora. Con él caminaremos algunos tramos de la Calzada Romana y el Camino de Santiago, comprobando las largas distancias y la belleza de los paisajes. Ramiro, además de bodeguero, es un campeón en atletismo nacional, actividad que comparte ahora con la defensa de los valores del territorio de la Ruta del Vino de Zamora. Ramiro, ¿sigues en forma o no? Bueno, nos mantenemos, lo que podemos. oye, eres una de las figuras del atletismo zamorano. Todo el mundo me habla de ti. Bueno. Tuve mis años de atletismo a un cierto nivel, tanto nacional como con pinceladas también internacional, en algún campeonato del mundo y campeonatos de Europa. Muy bien. O sea que estás en forma. Estoy en forma y ahora, más que yo, me preocupo de que los demás también estén en forma. Ahora ejerzo de entrenador. ¿Cuántos jóvenes tienes en tus manos para encaminarles en el atletismo? Pues este año hemos vuelto a retomar, después de todo este problemón que hemos pasado todos de la pandemia, y este primer trimestre hemos tenido 204 alumnos, divididos en 6 escuelas, en Salamanca y con el denominador común del Club Deportivo La Armuña. Muy bien. Que es donde vivo, en Salamanca, donde tengo mi residencia principal, aunque bueno, ya sabéis que hemos venido también a la tierra de Zamora. Oye, tú estás acostumbrado a competir, sabes lo que significa el esfuerzo, soñar con la victoria, o al menos estar contento por participar. Todo eso lo has entregado en tu última etapa, donde, por cierto, ¿cómo se cruza el vino en tu vida? Pues por resumirlo pronto, digo un tren que pasó. Yo soy zamorano, me casé con una salmantina y por tener algo a mitad de camino compramos una casa solariega, típica de labranza, en Corrales del Vino. ¿Y qué pasaba en la casa? ¿Qué había debajo? Pues en la casa, como en casi todas las de esta comarca, pues hay una bodega. Muy bien, entras en la denominación de origen desde el principio, la tierra del vino. Llevas 10 años ya elaborando vinos y comercializándolos. Y te va bien, me han dicho. Sí, estamos contentos. Hemos recibido apoyo de la denominación desde el principio. No teníamos ninguna relación, mi familia, con el mundo del vino y es a los primeros que me dirigí, al presidente de la denominación de origen, a Juan Miguel Fuentes Sardón, y al gerente de la DEO, José Manuel Braña, que desde el primer momento pues nos han ayudado en este camino del vino. Y cuando estábamos en plena carrera, surge la necesidad de crear una herramienta de promoción con la Ruta del Vino de Zamora. Y al final te toca entrar en la meta el primero porque eres el presidente de la ruta. Sí, bueno, o estar en la salida, más que entrar en la meta el primero, sí, la salida, estar, sí. Estar en la salida, sí, yo creo que es un proyecto muy ilusionante que empezó aquí en Villanueva de Campeán, en la sede de la denominación de origen, hace ya 4 años, en marzo hará 4 años de la primera reunión, y hace 3 meses nos han certificado como la 34 ruta del vino de España por ACEVIN. ¿Cuáles son las claves que destacarías del territorio de la Ruta del Vino de Zamora, que así es como se denomina, a la Ruta del Vino, que coincide con el ámbito geográfico de la denominación de origen tierra del vino de Zamora? Es un lío, pero bueno, aclarado ya. Sí. ¿Qué es lo que más? Pues primero destacaría el enclave en el que está ubicada el territorio de la denominación de origen, que es exactamente el mismo que seguimos desde la Ruta del Vino de Zamora. Tenemos un enclave privilegiado entre la capital de Salamanca y Zamora, que Zamora como capital la tenemos dentro del territorio. Primero eso, la ubicación. Segundo, que de sur a norte estamos como columna vertebral y tenemos el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, la Calzada Romana, que es el camino de miles de personas que nos visitan anualmente
y el potencial que tiene para que puedan degustar todo lo bueno que tenemos aquí, porque... Lo de Salamanca, pocos lo saben. Zamora ya comparte con Salamanca los arribes. En este caso también comparte la tierra del vino. ¿Tiene mucha fuerza el territorio de Salamanca? Tiene mucha fuerza y creemos que es otra de las particularidades importantes. Aparte del Camino de Santiago, el que tenemos dos provincias. Tenemos 56 municipios, de los cuales 46 son de la provincia de Zamora, y 10 de la de Salamanca. ¿Y las bodegas de Salamanca qué tal responden a la ruta del vino? Bueno, pues tenemos una bodega de reciente incorporación, que además la dirige la vicepresidenta de la ruta del vino de Zamora, que es Pilar Fernández de Troconiz, que está haciendo unos vinos extraordinarios, y además en el mundo del turismo, que es a quien nosotros nos dirigimos desde la ruta del vino de Zamora, tiene mucha experiencia, pues, y en fin, estamos encantados. Hacemos un alto en la conversación para dirigirnos a la parte salmantina de los vinos de la tierra de Zamora y su ruta. Pilar Fernández Troconi es una mujer emprendedora y comprometida con el turismo, viticultora y bodeguera inscrita en la denominación de origen protegida Tierra del Vino de Zamora. Además, de vicepresidenta de la Ruta del Vino. Conoce muy bien la importancia cultural de la Vía de la Plata en todo este territorio. ¿Qué tal te va, Pilar? Muy bien, ¿qué tal estás tú, Javier? Muy bien. ¿Sigues siendo viticultora? Sigo siendo viticultora y bodeguera. Y directora del Castillo Medieval. Efectivamente, cuido del castillo. Sigue habiendo buen amor en el castillo. Muchísimo, del bueno de verdad. Oye, eres la vicepresidenta de la Ruta del Vino. Claro, no podía estar fuera. Es un proyecto precioso y nuestro territorio es que hay que ponerlo en valor porque todo el mundo tiene que conocerlo. Y estamos encantados. Queremos darle la bienvenida a todo el mundo que venga a ver lo bonito que es esto. Salamanca es tierra del vino de Zamora. Efectivamente. Poco conocido eso. Muy poco conocido, pero estamos. ¿Hay muchos términos? Poquitos, 10. 10 municipios que pertenecen a la denominación de origen de ruta de la DEO de Tierra del Vino de Zamora. Y luego a mayores somos la Ruta del Vino. Lo de la Vía de la Plata, los miliarios, la calzada romana y los peregrinos, tú lo tienes claro desde que eras una niña. Por supuesto, aquí estamos. Bueno, el castillo ha estado aquí siglos y siglos en la Vía de la Plata y entonces acogemos a todos los peregrinos que pasan y que quieren visitarnos. Oye, hemos hablado mucho en este programa sobre la denominación de origen protegida Tierra del Vino de Zamora. ¿Es la hija de un dios menor de los vinos de la región y de Zamora? Yo creo que no, es poco conocida, es menos conocida, pero realmente es la primera, porque tenemos unas viñas pues viejísimas, es la tierra del vino por excelencia de España, lo que pasa que es poco conocida y es lo que estamos ahora dándolo a conocer y que prueben los vinos, que son una pasada, la verdad. Tú has sido siempre una mujer comprometida con el territorio, una vez más, hombre, vicepresidenta de la Ruta del Vino. Me meto en todos los fregados. Con el gancho que tiene la calzada romana, la Vía de la Plata, los miliarios, el Camino de Santiago, entre Salamanca y Zamora, esto tiene que ser un acierto. Por supuesto, es que es un acierto seguro. Yo me apunto a un bombardeo, pero para ganar. Y esto es una apuesta ganadora, porque es una tierra alucinante, un producto que tenemos increíble y unos alojamientos y un turismo que está por conocer todavía. Y por cierto, está en el territorio, en el ámbito rural, ante un momento en el que tanto nos preocupa la tan temida despoblación. Yo es que apuesto porque todo el mundo venga a vivir aquí, porque no se arrepentirán, van a disfrutar muchísimo. A mí me encanta vivir en el campo y se lo recomiendo a todo el mundo. La denominación de la Tierra del Vino de Zamora tiene ese anclaje en el puro medio rural. Sí, estamos justo en el medio del campo, de la nada o del todo, ¿no? Depende de por dónde lo mires. Entonces, yo creo que la gente tiene que venir, tiene que conocerlo y luego valorar por sí mismos la riqueza que tenemos en el campo y todas las posibilidades que le ofrece. Hemos comprobado
y contrastado la calidad de las elaboraciones y de los vinos que en los últimos años se están llegando al mercado con el aval de la DEO. No tiene nada que envidiar. No, no, aquí es que solo hay vinos de altísima, altísima calidad. Es que los tienen que probar, de verdad, porque es una pasada el productazo que hay, la excelencia y toda la variedad que ofrece de, pues no sé, no tanto de variedades de uva, pero sí de tipos de crianza y de tipos de viña, el terruño, y yo creo que es algo por explorar que merece la pena. Pilar, yo siempre he tenido la sensación durante todos estos años de perderme en un laberinto como es el de esta región, pero donde sí que me he perdido es en el tuyo, ¿eh? Sí, pues vamos a ver si me encuentras, lo tenemos ahí. Vamos a ver. Todo un lujo, ¿eh? Pilar, en la ruta del vino, ¿eh? Sí, es una pasada, es un gran apoyo. Oye, bueno, volvemos a los peregrinos. Sí. La ruta, me has hablado de Calzada Romana, de Vía de la Plata y de Camino de Santiago. ¿Veis peregrinos? ¿Pasan por las bodegas? ¿Tienes contacto con los peregrinos? Sí, gracias a los albergues y al compromiso que tienen los que dirigen los albergues, los alojamientos, las posadas reales. Tenemos contacto con los peregrinos, son unos prescriptores fantásticos de nuestros vinos. Daos cuenta que pasan alrededor de 7.000 personas cada año por el Camino de Santiago de las diferentes partes del mundo. Y con el compromiso de las personas que dirigen esos albergues y esos alojamientos rurales, de ofrecer nuestros vinos. ¿Se han colado alguna vez en las bodegas los peregrinos? Sí. Están viendo viñas, sí, pasan sí. por zona de vinos. Sí, 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 claro que sí, sí. Y es muy agradable recibir en las bodegas a peregrinos, porque además son personas especiales. Ya de hecho, el hacer el Camino de Santiago y valoran mucho lo auténtico que tenemos en cada territorio. ¿Los albergues, además de atender a los peregrinos y al Camino de Santiago, se identifican con la ruta del vino, con la zona de vino, con los vinos de la tierra? Sí, tenemos albergues y alojamientos que son socios de la ruta del vino de Zamora y sí ofrecen nuestros vinos. De hecho, hace poco, pues, Berto nos ha llamado que le han dejado allí una tarjeta con nuestros vinos, que los han probado y que tenemos que enviar vino fuera a las casas de... Claro, el peregrino va andando, no va claro, a comprar una caja, claro. Pero luego os llama y se las envía. Eso es, eso es. Bueno, sí, Berto sí. sigue en cubo del vino. Berto sigue en el cubo del vino. Los albergues del camino, ubicados en la calzada y Vía de la Plata, también están implicados en la ruta y acercan la cultura del vino a los peregrinos. Berto es un buen ejemplo de ello. Berto, ¿tú eres de Cubo del Vino? Sí, nacido aquí. ¿Y tú te acuerdas de niño de pasar peregrinos por aquí? Alguno pasaba. Pero... Casi siempre pasaba alguno, pero bueno, el boom vino sobre el 2008, 2009, bueno, cuando empezó todo el tema de los proyectos de los peregrinos hacia Santiago. ¿Cómo se llama tu albergue de peregrinos? Albergue turístico Torre de Sabri. ¿Se quedan peregrinos? Sí, muchos, muchos. Algunos piensan que no pasan peregrinos. ¿Pasan peregrinos o no pasan peregrinos? Pasan muchos peregrinos, muchos peregrinos. Del orden de 7.000, 7.500 fijos. ¿Les cuentas a los peregrinos que están atravesando una denominación de origen de vinos? Por supuesto. Probamos los vinos. Hay veces que nos tiramos hasta las 12 de la mañana probando los vinos. Sí, 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 sí. Es algo que, además, la Vía de la Plata es una ventana al mundo que creo que tenemos que aprovechar. Creo que está infrautilizada y es muy importante. Ellos lo agradecen. De todas maneras, el peregrino agradece muchísimo el que nosotros seamos capaces o le enseñemos lo que tenemos en nuestra tierra. ¿Ya has hecho el Camino de Santiago completo a caballo? Hasta aquí, hasta Zamora. Me falta un trocito. Me falta hasta Finisterre. ¿Eres consciente que estás contribuyendo a mantener el Camino de Santiago del Sur de la Vía de la Plata con tu trabajo, con tu esfuerzo? Yo creo que sí, pero con la ayuda de todos, yo creo, ¿no? La asociación, somos un conjunto de gente que estamos muy,
muy, muy metidos en el tema, nos gusta, lo vivimos, aparte de que la economía pues nos va muy, es lo que, de donde comemos, pero aparte de todo eso lo llevamos, yo creo que lo llevamos todos en el corazón. Berto, el peregrino que viene por la Vía de la Plata acaba de ver muchos miliarios a lo largo de toda la calzada. Asocia, que está atravesando una calzada romana, que es Camino de Santiago, que se llama Vía de la Plata y que desde aquí va a empalmar hasta Santiago, ¿lo asocia bien? Sí, sí, yo creo que sí, que lo tiene ya. Aparte de esto, ya el peregrino ya se documenta muy bien, ¿no? Y sabe lo que está haciendo. Nos falta quizás más proyección hacia el exterior, pero bueno, ahora mismo la gente que viene, viene ya muy bien puesta y sabe dónde está. Buen camino, Berto. Buen camino. Y antes de abandonar el Camino de Santiago, por formar parte de la Ruta del Vino, hemos recorrido una buena parte, sí. Y hay zonas que no apenas hay señalización, miliarios, lo de la Fundación Ramos de Castro, que ahí están todavía, pero que nos faltan muchos más signos. Me queda un poco perplejo. Sí, nosotros desde la Ruta del Vino de Zamora haremos lo que esté en nuestras manos y más para que esas pequeñas cosillas que se puedan mejorar, pues hacerlas. Bueno, la Ruta del Vino, tenemos la calzada romana, los miliarios, tenemos la parte de Salamanca, el respaldo de los albergues de peregrinos, pero ¿y del resto? Una Ruta del Vino, un ámbito geográfico, sí. Donde ¿quiénes son los que están apostando por esta Ruta del Vino ahora? Bueno, pues en principio todos los socios están muy involucrados, ¿eh? Tenemos queserías, alojamientos, ayuntamientos, cada uno con su oferta de patrimonio. Recordad que tenemos también la capital, Zamora, has mencionado Salamanca, que tenemos el alcornocal de Valdelosa, imagínate, un alcornocal, es decir, los corchos de nuestras botellas tienen que venir de nuestro territorio también. Y eso es aparte del recurso paisajístico, que es el alcornocal de Valdelosa. Tenemos, bueno, aparte del paisaje de las viñas centenarias. Te dejo que me digas el nombre de las tres queserías, porque estamos en Zamora. Estamos en Zamora, sí. Y no. Sí. Dime las tres queserías que han apostado ya fuerte por la Ruta del Vino. Pues tenemos Quesería La Antigua en Fuentesauco, Vicente Pastor en Morales del Vino y Laurus en Torres del Carrizal. Bien. Sí, bien, estamos no podemos estar mejor representados. Y el Camino de Santiago es un icono, la calzada romana y sus miliarios también. Hay un convento que identificamos todos en Villanueva del Campeón, sí, que es el del Soto. Sí. Los peregrinos siempre lo mencionan en su paso. ¿Qué darías por verle de otra manera? Lo que hiciera falta, lo que estuviera en nuestras manos, sí. Esto sería una pasada, volverlo a ver con vida y... O al menos consolidado. Sí. Visitable, que nos pueda contar un poco las historias que se han vivido aquí. Ramiro, un placer, amigo. Muchas gracias. Igualmente. El término municipal y la propia ciudad de Zamora forman parte del ámbito geográfico de la denominación de origen y de la Ruta del Vino de Zamora. Nos espera Cristóbal, concejal de Turismo del Ayuntamiento Zamorano. Christoph, ¿cuánto tiempo llevas ya en Zamora? Yo ya llevo desde el 2001 en Zamora. En Zamora. ¿Y en la política municipal? Bueno, que yo estuve antes en los movimientos vecinales, desde los movimientos vecinales, después me llamó Guarido, entonces me metí en la lista y sorprendentemente ganamos las elecciones. Sí. Bueno. Y estás al frente de la responsabilidad de la política turística. Turística, comercio y desarrollo. Son temas importantes para una ciudad. ¿Qué te trajo a Zamora? ¿A un alemán de Múnich? No, el amor, una zamorana, eso es. Y aquí estoy. Los habitantes de la ciudad de Zamora han asumido ya que forman parte del Camino de Santiago del Sur de la Vía de la Plata, asocian al peregrino a su ciudad y el albergue.
Sí, el Camino de Santiago forma elemento muy importante desde siempre en esa ciudad, y que tenemos un albergue maravilloso, como has visto, y que tenemos una buena cifra. Eso es un camino no tan frecuentado, sino es un camino con menos gente, y mucha gente prefiere eso. Y en este sentido, nosotros, claro, las cifras siempre pueden ser mejor, pero la ruta Vía de la Plata hoy día también se hace fuera del contexto del Camino de Santiago, de peregrinos, con la bicicleta, con moto, incluso con caballo, en burro, y eso estamos también promocionando, ¿no? Lo de la Vía de la Plata parece que se ha apagado un poco. La Vía de la Plata como gran arteria del turismo regional y nacional. ¿Sigue teniendo vigencia la Vía de la Plata? Claro, yo creo que allá se ha hecho un trabajo bastante bien en los últimos años, ¿no? Se ha diversificado. Hoy día hay mucha gente, no solamente peregrinos, que usan la Vía de la Plata, y está sobre todo el tema, por ejemplo, de la moto. Eso hoy es muy importante, ¿sí? De la bicicleta. Eso es el futuro. La bicicleta es el futuro del turismo, menos, la movilidad. Menos para el peregrino, que todavía no puede ir en moto. Puede ir andando, o en bicicleta, o a caballo, eso es, o en burro, o en burro. Eso es, todo eso puede tener. Christoph, ¿no? ¿Cómo te arreglas como responsable de la política turística de la ciudad de Zamora cuando tienes que invitar, ofrecer, obsequiar o hablar de un vino de Juan García de Arribes, de una tinta de Toro de Toro, de un vino de Valles de Benavente o de la tierra del vino de Zamora? ¿Cómo te arreglas? Mira, yo soy del ayuntamiento. Eso que decía, para mí, ese es el término municipal. Y entonces nosotros, con la nueva ruta del vino, la ruta del vino de Zamora, tenemos la suerte que formamos parte, como ayuntamiento. Como ciudad, como ciudad. Parte de la denominación. Eso de es, eso es. Y eso para nosotros es maravilloso. Me está claro, entonces es Zamora es de la tierra del vino de Zamora. Eso es, justamente, formamos parte de la denominación de origen. Y eso es maravilloso. Somos de alguna manera el portal de la entrada a la ruta del vino de Zamora para entrar en la provincia. Pero te digo que es muy importante, porque el turismo internacional del vino, por ejemplo, muchas veces solamente llega a la Ribera del Duero, ¿no? Algunos llegan hasta Toro, pero nosotros tenemos que promocionar esa zona de Zamora, que tiene una riqueza enorme con todas estas rutas del vino, que también tenemos los valles de Benavente. Y eso, como un paquete, es muy, muy interesante, ¿no? La ruta del vino de Zamora, ¿hasta qué punto implica al ayuntamiento? Es decir, tú formas parte de la ruta del vino. Sí. ¿Y el ayuntamiento qué acciones vais a cometer a partir de ahora? Ya sé que acabamos de empezar. No, nosotros tenemos, para empezar, la idea que hay que, te va a sorprender, tenemos que promocionar los vinos de la tierra del vino en Zamora capital, porque bien, en los bares tenemos muchos vinos del otro lado, de Toro, y los de la tierra del vino, aquí si vas en los bares, todavía no en todos los bares consigues un vino de la tierra del vino. Ha sido un placer, amigo. Vale, muchísimas gracias. Salud. Salud. En la plaza de Viriato nos espera Jesús Prada, diputado de Turismo. Queremos saber cómo ve la institución provincial una nueva ruta del vino en Zamora, que además coincide con la Vía de la Plata. ¿Sigue habiendo alguien en Zamora que sea el terror de los romanos? Sí, lo tenemos en la plaza de Viriato. Ya está dicho el nombre, ¿no? El terror de los romanos, ese héroe lusitano, nacido en Sayago. Es decir, pruebas históricas pocas tenemos, pero todos los zamoranos lo llevamos en el ADN de que Viriato es sayagués. Jesús, este programa nos hemos centrado mucho en una de las perlas de la vitivinicultura zamorana, en la tierra del vino de Zamora. Y hoy hemos seguido su escenario natural, que se enmarca en la Vía de la Plata, en la Ruta de los Miliarios y del Camino de Santiago del Sur. Una de tus responsabilidades es el turismo provincial. ¿Qué lugar ocupa la Vía de la Plata y el Camino de Santiago en tu trabajo, en tu responsabilidad?
Bueno, la provincia de Zamora es una provincia con muchos caminos jacobeos, muchos kilómetros de rutas, y cierto es que la Ruta de la Plata en los últimos años ha perdido peso en el número de peregrinos, antes de la pandemia, no pues solo por la pandemia. Yo creo que desde que hemos llegado a la Diputación estamos intentando potenciarlo, nos hemos adherido a la Asociación de Ciudades de la Ruta de la Plata, que solo Zamora Capital estaba adherida, para dar esa cobertura a todos los pueblos por los que transcurre esa red, para que tengan acciones de promoción, de difusión, y bajo el paraguas del Patronato de Turismo de la Diputación. Eso es importante para potenciarlo, ¿no? También tenemos previsto el año que viene una partida importante para señalización de Camino de Santiago, no solo de la Vía de la Plata, sino del resto de caminos, y creo que hay que poner en valor sobre todo el tema de albergues. Es una carencia que hay quizás en esa parte de la ruta jacobea, y es lo que tenemos que trabajar con los ayuntamientos. Es básico que los ayuntamientos se impliquen en las políticas de turismo, porque desde la Diputación o desde la Junta de Castilla y León es mucho más difícil llegar. ¿Cómo ves las rutas del vino? Ya no solamente la de Toro y Arribes, sino en este caso de la que nos ocupa hoy, que acaba de empezar. ¿Va a ser un revulsivo? ¿Crees que va a ser una herramienta que va a propulsar sus vinos y su territorio? Yo creo que ya lo está siendo. Lleva un tiempo siendo un revulsivo de la comarca de la Tierra del Vino. Hace apenas unos meses que ha sido certificado oficialmente por Acevin como ruta del vino. Entra en ese selecto club y la tercera ruta que tenemos en la provincia de Zamora, pero ya se llevaba trabajando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que es un proyecto turístico que desde la Diputación apostamos. El 10% del presupuesto del Patronato de Turismo está dedicado a las tres rutas del vino, porque consideramos que une muchas sinergias. Es alojamientos rurales, es oferta gastronómica, hotelera, pero también son los pequeños productores, la panadería del pueblo que está dentro de esa ruta, que vende sus productos a los visitantes, ¿no? Creemos que es un producto turístico 360, es decir, que aglutina a todas esas localidades, no es discrecional de un sector o de otro, y por eso desde la Diputación apoyamos, y por eso somos una de las provincias que más rutas del vino tiene, porque también hemos invertido y hemos peleado por tenerlas. Hombre, supongo que, bueno, en este caso hablamos del ámbito geográfico, que coincide con la Vía de la Plata, de vino de la tierra de Zamora, pero claro, hay más opciones. Está Toro, está Arribes, la pequeña zona de Valles de Benavente. ¿Cómo te apañas a la hora de defenderlos? ¿Quiénes son los más necesitados de ayuda y respaldo? Hombre, dentro de mis responsabilidades también está promocionar esos productos junto al área de desarrollo económico de la Diputación, que es la que atiende directamente a esos consejos reguladores, ¿no? Yo creo que la provincia de Zamora es una de las más ricas en productos de calidad. Tenemos esas cuatro figuras de vino, tenemos el garbanzo de Fuentesabuco, harina tradicional, la ternera de Aliste, los pimientos de Benavente. Es decir, somos una provincia muy rica en productos agroalimentarios y hay que potenciarlos, porque eso es pelear por llenar esa España vaciada de la que hablan algunos, ¿no? Sin duda, la ruta de esta pequeña denominación de origen y la calzada romana de la Vía de la Plata forman parte de un caudal de emociones que genera ilusión en todos los agentes implicados: bodegueros, viticultores, peregrinos, promotores turísticos. Por eso, hemos quedado a la orilla del Duero con Miguel de Lucas. Él, como pocos, conoce muy bien la magia del vino y del camino. Dicen que los sueños son aquellas metas que anhelamos conseguir. Javier, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por mis tierras, por mis aposentos? Ay, Miguel, ¿eh? Miguel. Oye, tenía necesidad de que alguien me inoculara ilusión, de alguien que sepa soñar. Y oye, estaba viendo unas imágenes alucinantes. Aquí, de aquí salías.
Ya sé a qué imagen te refieres entonces. Sí, sí, sí. Oye, lo de la bici, que andas bueno, en bici habitualmente. Suerte, la suerte de vivir en una ciudad como Zamora es que te permite moverte en bici tranquilamente y disfrutar muchísimo. Esto es duro, duro, ¿eh? Pues sí, el frío duro, pero también caliente, Javier, ¿eh? Porque aunque la gente que no nos conoce, a los castellanos y leoneses, piense que somos fríos, de eso nada, somos calientes. Oye, hoy hemos estado recorriendo el ámbito geográfico de una pequeña denominación de origen de la tierra del vino de Zamora. Uh-huh. Hemos hablado con sus gentes, con sus bodegueros. Hemos hablado con los responsables de una nueva ruta del vino que va a propulsar ese territorio. Qué bien. Un territorio donde tú serías capaz de, con tu capacidad de, no sé, de hacer aparecer más peregrinos, algún que otro romano transitando la calzada o que la gente consuma más los vinos de la tierra del vino. Hombre, yo creo que estamos en el camino. Eso sería un sueño, de verdad, porque nos lo merecemos, ¿no? Es cierto que hay pequeñas marcas, pequeñas denominaciones que son muy, muy, muy importantes, ¿no? Parece que Castilla y León tiene clara las denominaciones de origen, las que todo las el mundo grandes, conoce, sí. Las grandes, que nos alegra mucho que les vaya muy bien y que caminen solas, pero es necesario dar ese empujón a las pequeñas, y aquí en esta tierra tenemos una pequeña, pero muy grande. Tú has tenido relación con el Camino de Santiago, por lo tanto, lo de los peregrinos te es familiar. Sin ninguna duda, he trabajado el Camino de Santiago, lo he transitado y sobre todo lo he percibido y lo he disfrutado. Y yo creo que este pequeño trayecto, este pequeño gran trayecto que discurre por tierras zamoranas, habría que ponerlo mucho, mucho más en valor, yo creo, ¿no? Porque es un momento en el que te encuentras, te chocas de repente con el románico, con el Duero, y esto, ojo, no sé si lo habrá de aquí a Santiago, ¿eh? Y ese tramo de la calzada romana, fíjate, 2.000 años de calzada romana. Que sabemos por dónde pasa porque el itinerario 22 de Antonino lo marca y todos los estudiosos saben por dónde transitaba la calzada romana. La misma que hace 2.000 años conectaba el sur con el norte. Ahí está. Necesitamos gente como tú, que le inyecte ilusión, motivación para que nos recuerden que la Vía de la Plata es cierta y es el Camino de Santiago del Sur. Desde luego me encantaría que esto fuera así, pero como te digo, ¿no? Hace falta potenciarlo, hace falta creer en ello, y a mí desde luego inyectar dosis de ilusión en proyectos tan apasionantes como este me encanta. De hecho, tú ahí tienes mucha, mucha culpa, ¿no? Porque llevas años recorriendo los lugares que no son tan, tan famosos, tan transitados. Pero si hay alguien que dentro de tu profesión del ilusionismo en España se ha tomado en serio el vino, ha sido tú. Porque me vienes como anillo al dedo. Hablamos hoy de una de las zonas de vino de Zamora y en consecuencia de Castilla y León. Pero con tu Vindi, ¿sí? O Vindie. Como tú quieras. Es un espectáculo. Pues la verdad que pocos sí. Pocos he visto echarle polifenoles al vino en una actuación como la tuya. Oye, nunca mejor dicho, qué bien, polifenoles. La verdad que se me ocurrió hace algún tiempo, ¿no? El vincular el mundo, maridar, nunca mejor dicho, el mundo del ilusionismo con el mundo del vino, y está teniendo una aceptación pues muy, muy especial, ¿no? Es un espectáculo muy versátil que se adapta a bodegas, pero sobre todo que habla de la cultura del vino y también de la del mosto, ¿no? Entendiéndolo como un alimento, ¿no? Como un alimento y como un eje cultural de historia, de historias, de leyendas, de misterios, de arquitectura, de literatura. Y el espectáculo discurre aparte de una premisa que es la relación que existe entre el mundo del vino y el mundo de la magia, y es que ambos parten de un hecho que para mí es mágico, ¿no? Deja que piense. Quiero que te imagines esa palabra. ¿La tienes? Sí. De todas las palabras que has podido pensar, solo una es... ¿Cómo es posible que de un trozo de tierra tan donde seca, no se puede cultivar otra cosa que la viña? Nada, o sea, más. Ahí no hay más. Nada más. Y al final, tras una serie de procesos mágicos, absolutamente mágicos, tengamos en la copa de vino
algo tan especial, increíble. Oye, tu espectáculo es muy curioso porque mira que le echamos magia a la hora de describir los vinos, los profesionales de la cata. Tú lo haces mucho más sencillo. En el espectáculo lanzas auténticas clases de enología práctica. Y eso está muy bien para alguien que no se considera enólogo ni se considera un maestro de los vinos, ¿no? Porque ahora, no sé, iba a decir que hay mucha tontería, pero no lo quiero decir. Pero sí, verdad, sí, yo tengo a amigos ahora que voy a tomar un vino con ellos y me dan una clase de vino. Digo, pero ¿te quieres callar y vamos a disfrutar de este momento? Pero mira, ocurre una cosa muy mágica. Cuando alguien va a abrir una botella de vino, sabe que lo que va a pasar a continuación va a ser algo especial, ¿no? Los vinos se abren. Y cuando los magos abrimos una baraja de cartas y la estrenamos, es porque es un momento también muy especial. ¿Tú eres de los profesionales del espectáculo que no te importa ir a un pueblo pequeño perdido en un valle insólito? Todo lo contrario, o sea, estoy deseando, y hace poquito estuve en Sayago y sabes lo que pasó después de la actuación, que me pusieron un café de puchero. Y aluciné y dije, esto merece la pena. Claro que sí, ¿por qué no? No hay escenario pequeño, Javier, no hay escenario pequeño. Y que me encanta verte. Y a mí también. Nos vemos mucho, además. Lo único que nos falta es una copa de vino. Vamos a por ella. Y de aquí, ¿eh? Venga, vamos a por ella, vamos a por ella. Hasta aquí el Halcón de esta semana. Como siempre, no es todo, pero sí una parte importante de una ruta del vino que acaba de nacer y una denominación de origen zamorana que ya está en marcha. Ambas apuestan fuerte por su territorio. Ahora es cosa vuestra comprobarlo cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.